Bienvenidos a UNLAR TV. Espero que estén pasando un muy feliz Día del Amigo. Nosotros llegamos para compartir con ustedes información universitaria. Veamos los títulos. Hablamos sobre la búsqueda de la vocación y te mostramos algunas aplicaciones útiles de la UNLAR. Charlamos con el equipo de la Comisión de Adultos Mayores. Visitamos el gimnasio de la universidad y te contamos algunos tips saludables. Estamos en las redes sociales. Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Bueno, ya comenzó la segunda parte del año y en esta época muchos jóvenes se están preguntando qué quieren estudiar, cuál es su proyección para el futuro. Por eso, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Departamento de Ciencias Exactas de la UNLAR, se organizó el encuentro Descubriendo tu Vocación. Lo que nosotros estamos realizando es una jornada de actividades, se llaman actividades integradoras, cuyo título es Descubriendo mi vocación. Van a estar desarrollando a lo largo de lunes, martes y miércoles en distintas zonas de la universidad actividades a cargo de estos alumnos avanzados y graduados para todos aquellos alumnos de primer y segundo año. Distintas muestras se van a realizar entre tanto en el anfiteatro 17 de octubre, las salas de cine, los laboratorios. Las actividades tienden a mostrarles a los chicos, redescubrirles en ellos su horizonte, que fue el motivo por el cual eligieron su carrera en un primer momento. Tratar de descubrirle a través de esta muestra que hacen los alumnos avanzados de cada carrera y los alumnos graduados, ¿cuál es puntualmente su aplicación en el campo laboral? ¿A qué se dedican? ¿Qué actividades realizan? Para mostrarle en el campo y en la realidad qué es lo que ellos van a realizar como alumnos novatos el día que ya estén egresados o que sean alumnos avanzados. Puntualmente tiende a eso, a redescubrir su vocación, a volver a estimularlos a que continúen sus carreras, muchas veces en el caso de ciencias exactas, que son materias muy duras en los primeros tiempos, muy abstractas en los primeros años. Apuntamos a que se haga todos los años y que se haga en todas las carreras de nuestra universidad. Julián Grasselli es graduado de la licenciatura en informática y desarrolló varias aplicaciones para encontrar fácilmente información útil de la universidad. Soy Julián Grasselli, soy licenciado en sistemas, egresado de la universidad, esta universidad, la UNLAR, y bueno, lo que venía a presentar son unas aplicaciones que hice para los estudiantes. Una se llama Hoy UNLAR y la otra aplicación es el CIU Guaraní UNLAR. Esta aplicación, ¿qué es lo que podemos encontrar? Tenemos el acceso al CIU Guaraní, la fecha, todo el listado de guía de trámites, bueno, el tema de los contactos también, que es muy útil. Es mucho más fácil para el estudiante si tiene una aplicación que solamente al tocar en la pantalla ya tiene acceso al CIU Guaraní. ¿Cuál es la idea de esta aplicación? Es poder informar a todos los estudiantes o futuros ingresantes que no tenerse que venir a la universidad por ahí para averiguar un trámite, para que directamente que lo puedan consultar desde esta aplicación. ¿Cómo se descargan estas aplicaciones? Es muy simple, para ello ingresamos al Google Play. Vemos que esta aplicación ya tiene más de 1000 descargas y tiene muy buenas calificaciones. Búscanos en las redes sociales. Mientras tanto, nos vamos a una pausa y volvemos para charlar con el equipo de la Secretaría de Extensión sobre la realidad de los adultos mayores. La UNLAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retiras tu plato, pan, postre y bebida.
Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. Bueno, estamos comenzando este segundo bloque para hablar sobre la vejez, sobre la tercera edad y qué pasa cuando uno llega a esa etapa de la vida y las problemáticas que trae aparejado. Para ello estamos aquí hoy con el equipo de la Secretaría de Extensión Universitaria, con el ingeniero Walter Gómez, secretario de Extensión, y con la licenciada Sandra Vega, coordinadora de la Comisión del Adulto Mayor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Buenas noches. Encantada de estar acá. Buenísimo. Bueno, ingeniero, cuéntenos cómo se está encarando desde la Secretaría de Extensión este tipo de temáticas como la del adulto mayor. Bueno, lo importante de esto es que en esta nueva universidad venimos trabajando fuertemente en generar diversos espacios de diálogo y en este sentido hemos generado distintas comisiones, ¿no? Entre las funciones que tiene la Secretaría de Extensión y digamos, esas comisiones están muy vinculadas con lo que es adultos mayores, género y diversidad, pueblos originarios y discapacidad. La comisión en la que estamos hoy día, digamos, es la de la que coordina la licenciada Sandra Vega, y en este sentido, bueno, ella va a explicar todo lo que venimos realizando, ¿no? Distintas actividades como congresos, seminarios, actividades en la plaza, que nos permiten de alguna manera tocar esta temática en forma transversal, ya que afecta a toda la comunidad riojana. Bueno, licenciada Sandra Vega, cuéntenos cómo se está trabajando específicamente desde la Comisión del Adulto Mayor. Que la función social que tiene la universidad es justamente la vinculación de la universidad para con el territorio, y en esta intervención aparece la temática del adulto mayor. Hoy en día es un fenómeno que crece muy rápidamente. Hablamos de un envejecimiento poblacional, es decir que se va a incrementar. En los próximos años vamos a tener una mayor cantidad de adultos mayores considerados como de 60 años y más en relación con la población total. Es así que la comisión está integrada por docentes de diferentes carreras, como así también alumnos, graduados y no docentes, en donde nos reunimos una vez a la semana. Se establecen ejes de trabajo. Dentro de esos ejes hemos priorizado para trabajar lo que es la protección integral sobre los derechos que tienen las personas mayores. Entre ellas hemos realizado seminarios de extensión abiertos a toda la comunidad. Otra de las actividades que hemos realizado fue el 15 de junio. Naciones Unidas establece como Día Mundial de la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato hacia la vejez. Es así que nos hemos convocado en la plaza principal, 25 de mayo, en donde hemos fomentado a través de la radio abierta intergeneracional, en donde los propios adultos mayores y los jóvenes fomentar la cultura del buen trato. Es decir, el respeto, el cuidado, la protección que tienen las personas mayores ante esta problemática social, que hay una gran cantidad de personas que padecen el abuso y el maltrato, la discriminación. Sandra, ¿cómo se está trabajando con otras organizaciones, digamos, de la sociedad? ¿Sí? Bien. Esta comisión de adultos mayores se vincula con instituciones tanto nacionales, provinciales y municipales que trabajan con la temática del adulto mayor. Y dentro de esas instituciones, las que están participando es el ANSES, es la Secretaría de Gestión Previsional, la Asociación de Lucha contra el Alzheimer, el ALMA. Tenemos profesionales que trabajan en las residencias geriátricas. También está participando el INADI,
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través del Centro de Referencia, la Dirección Provincial de Adultos Mayores, como así también la Dirección Municipal de Adultos Mayores. Bueno, muy bien. Después de este pantallazo que hemos hecho aquí con el ingeniero Gómez y con la licenciada Vega, vamos a estar hablando específicamente sobre algunas problemáticas que llegan con la tercera edad. Nosotros nos vamos a una pausa cortita y volvemos para seguir hablando del tema. La Sala de Primeros Auxilios, La Toma, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, está ubicada en el Colegio Preuniversitario General San Martín. La sala cuenta con un importante equipamiento y un grupo de profesionales especializados compuesto por médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos y enfermeros para la atención de toda la comunidad universitaria. Además, una ambulancia completamente acondicionada para traslados al hospital. Cuenta con los programas Botiquín Universitario, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con entrega de anticonceptivos y preservativos. En la sala se realizan exámenes físicos a los ingresantes al profesorado y a la licenciatura en Educación Física de cada una de las sedes. En la nueva UNLAR, tu bienestar es nuestra prioridad. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. Bueno, estamos de vuelta para hablar sobre específicamente algunas cuestiones que tienen que ver con la tercera edad y los problemas que esto trae aparejado. Nos encontramos con el psicólogo Marcelo Portugal y las abogadas Andrea Juárez y Alejandra Romero. Buenas noches, chicos. Marcelo, contanos, vos que sos psicólogo, ¿no? ¿Cuál es el estereotipo del adulto mayor? Bueno, el estereotipo del adulto mayor tiene que ver con el conjunto de prejuicios, de mitos que hay sobre la persona de edad avanzada, como por ejemplo que no tiene decisión, que no tiene interés, no tiene deseo. Y esto es muy importante, trabajarlo de esta área y de esta comisión particularmente, para prevenir justamente este tipo de conducta. Y generar un bienestar en el adulto mayor. ¿Hay que trabajar sobre el adulto mayor específicamente y también sobre el contexto? Y también sobre el contexto, justamente. Se trata de desmitificar ideas a través de la educación, la promoción, y para lograr que el adulto mayor sea más autónomo. Recién fuera de cámara hablábamos un poco sobre que el tema del adulto mayor psicológicamente no existe, sino que es como un estado interno que se tiene, ¿no? Claro, más que una etapa de la vida sería como un estado de ánimo. De psicología mucho no se tiene en cuenta una edad, que para tal edad hay una etapa de la vida, sino tiene que ver más con cómo uno se siente. ¿Qué es lo que es la vejez para la psicología? Bueno, tiene que ver con cuando uno pierde el interés por las cosas, pierde el estado del ánimo, y logra un nivel de dependencia. Así que por eso es interesante, bueno, a través de la promoción, trabajar en la sociedad y en el adulto mayor. Muy bien. Bueno, Alejandra, vos sos integrante de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Sí. ¿Qué es el mal de Alzheimer? El mal de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa cuyo principal síntoma es la pérdida de memoria reciente, pero también afecta la conducta de la persona y las habilidades sociales, ¿sí? Entonces, generalmente siempre lo relacionamos con esto de que la persona se olvida lo que acaba de hacer o lo que hizo ayer, pero mantiene su memoria a largo plazo, o sea, recuerda lo que hizo hace 10 años, hace 20, y bueno, eso básicamente, pero es uno de los tipos de demencia, pero existen más de 200. Uh-huh. Tenemos el mal de Parkinson, la cerebrovascular, tenemos un montón de diferentes demencias, y es la más común, ¿no? La que más afecta es la Alzheimer. ¿Este tipo de enfermedades se puede prevenir? Sí, totalmente. Se habla de prevención mediante una dieta saludable, ¿sí? Una dieta que sea rica en verduras, que sea rica en frutas y en pescado, todo lo que decimos, tenemos una regla de oro, todo lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro. El ejercicio físico, ¿sí? Una actividad que hagamos constantemente, que no hace falta que sea de gran impacto, sino que sea constante, que sea todos los días,
que hagamos una caminata media hora, ya estamos previniendo el Alzheimer. Además, los ejercicios mentales, ¿sí? Constantemente estar desafiando nuestro cerebro mediante juegos mentales, por ejemplo. Y siempre hacemos hincapié de decir, no el mismo, o sea, no todos los días, si hacemos un crucigrama, no todos los días hacer un crucigrama, sino también realizar otras actividades que probar comidas nuevas, por ejemplo. Eso también es muy bueno para el cerebro, cambiar nuestra rutina, nuestro día, ¿no? Ir por, si siempre realizamos el mismo recorrido para ir al trabajo, cambiar la calle, ir por otro lado. Todo eso son cosas que van estimulando nuestro cerebro. Uh-huh. La estimulación es muy importante. Alejandra, y si alguien, alguna de las personas que nos está mirando en este momento detecta que tiene alguno de los síntomas, recordémosle cuáles pueden ser y cómo, digamos, a qué especialista tiene que consultar, puede dirigirse a ALMA, a la asociación, para pedir asesoramiento. Bueno, sí, eso es muy importante lo que estás diciendo. ALMA es una asociación que ayuda al cuidador, ¿sí? A los cuidadores, sean familiares o no. Brinda ayuda al cuidador. Te digo, estamos en San Nicolás de Bari 2, para que, al lado de la farmacia San Martín. Y bueno, pero el Alzheimer en realidad es una enfermedad, decimos, del amor, ¿sí? Porque el cuidador es también el que un poco lleva esta carga. ¿Por qué? Porque el enfermo llega a etapas en que ya no recuerda nada, absolutamente nada en las últimas etapas, por ejemplo, y es, depende totalmente del cuidador. Y justamente ALMA es eso, para poder ayudar al cuidador a sobrellevar ese idilio, esa aventura, ¿no? Uh-huh. Por eso recordamos. Y los síntomas, bueno, es esto que decimos, la pérdida de memoria reciente. Generalmente nunca el afectado es quien se da cuenta que tiene los síntomas, sino su familiar. Siempre llegan a la consulta los familiares diciendo, bueno, mi padre le pasa esto, o él no recuerda que hace tal cosa, deja las cosas en un lugar que no es común, por ejemplo, una plancha en la heladera, ¿sí? Se le dificulta ya el trabajo cotidiano, una pérdida de la iniciativa. ¿Sí? Bueno, muy bien, gracias, Alejandra. Andrea, finalmente con vos, me interesa saber un poco, digamos, el marco legal, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas mayores, los adultos mayores, y, digamos, cómo tienen que, o qué cosas tienen que tener en cuenta a la hora de defender esos derechos? Dentro de la comisión trabajamos distintos ejes. Uno de esos ejes es el derecho. El derecho está en todos los ámbitos, y justamente en la temática del adulto mayor es algo muy importante que lo comencemos a ver y a vivenciar también. Porque el derecho no es solo la letra escrita, va mucho más allá. Lo que tenemos que aprender todos como sujetos de derechos primero es actuar ese derecho. En la temática de la tercera edad es muy importante, porque si lo vemos desde los derechos humanos, vemos que no siempre se ha tratado con alguna particularidad el derecho de los adultos mayores, o los derechos de la vejez, o los derechos de la ancianidad, como le han denominado en otros lugares. Y tenemos que tener en cuenta que ante todos son personas, y que esta persona, no importa la edad que tenga, son sujetos de derechos y que tienen todos sus derechos en plenitud, más allá de cualquiera que sea la condición en la que se encuentren, tienen todos sus derechos. Pero el adulto mayor se encuentra en el sector de personas comprendidas en la zona de vulnerabilidad. Hay muchos de ellos que son vulnerables a muchos tipos de cosas, son sujetos pasivos a veces de delitos. Entonces, de allí la importancia de particularizar esa disciplina desde el punto de vista del derecho, para verlo, por ejemplo, en torno a lo que nos están contando el licenciado y la doctora también desde el Grupo ALMA, cuando hablamos de enfermedades que afectan a la persona sin incapacitarla, pero sí la ponen aún más en un estado de vulnerabilidad. Pensemos que desde el punto de vista del derecho, una persona es plenamente capaz desde los 18 años. Anteriormente no es que no tienen derechos, pero no los tienen en su plenitud. Y que la única manera de que una persona no cuente con esa capacidad en su pleno ejercicio es a través de una sentencia judicial que así lo determine. Y pensemos en aquellos adultos mayores que están recién, se empieza a visorar esos primeros síntomas de Alzheimer o de cualquier otra enfermedad que no les está permitiendo desarrollar su vida normalmente, pero que sin embargo no son incapaces desde el punto de vista del derecho, o que no hay una sentencia que así lo determine. Por ende, están
por demás vulnerables. Y el derecho tiene que tratar de apuntar a proteger esas situaciones en particular. ¿Sí? Bueno, la Comisión de Adultos Mayores se reúne una vez a la semana en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria, es decir, en UNLAR, en el primer módulo donde se encuentra la Secretaría. Se reúne los días miércoles de 18 a 20 horas y está abierto a todo el que quiere participar, estudiante o no estudiante de UNLAR, de todos los estamentos, a la comunidad en general y a todas las instituciones que se interesen en la temática. Muy bien, gracias Andrea, gracias Alejandra, gracias Marcelo. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos ya para el informe especial. Nos fuimos hasta el gimnasio de la UNLAR. Allí los profes nos contaron sobre las rutinas más frecuentes, algunos tips saludables y cómo tenés que hacer para inscribirte. Bueno, acá nos encontramos en el gimnasio de la Universidad Nacional de La Rioja, dependiente de la Secretaría de Extensión, de los cuales dispone de un horario amplio para mayor comodidad tanto del alumno de la universidad como también del personal que no asiste a la universidad. Al gimnasio no solamente pueden venir los alumnos de la UNLAR, también pueden venir amigos o chicos que no sean de la UNLAR, incluso vienen gente que trabaja en la parte administrativa, alumnos y bueno, vienen muchos vecinos. Sí, pueden asistir en cualquier tipo de horario, ya sea a la mañana, a la siesta o a la noche. O sea, específicamente no existe un horario que sí o sí el alumno puede venir. Le damos la facilidad de que hay tres profesores a cargo. Somos tres instructores. Por la mañana está el profe Adrián Tello, por la siesta estoy yo. Y por la tarde-noche está el profe Norberto Burela. En cuanto a las actividades que se realizan, todo depende mucho del alumno o del personal que asiste a la universidad. O sea, realmente lo que el alumno pretende, estamos nosotros a cargo para asistirlo, ya sea mediante cualquier rutina que ellos pretendan, ya sea si quiere bajar de peso, si quiere tonificar, si quiere masa muscular. Hay distintos métodos de entrenamiento de los cuales estamos capacitados para, digamos, enseñarle al alumno. Los chicos, como la mayoría son estudiantes, vienen a desestresarse un poco, ¿sí? La mayoría de los chicos vienen a hacer musculación, levantar mucho peso, crear masa muscular, cada uno tiene su rutina y las chicas lo que quieren hacer generalmente es tonificar. Lo que yo enseño en particular, siempre trato de trabajar todo en general, lo que es el cuerpo en general, porque la mayoría de los hombres siempre trabajan con lo que es la cintura para arriba, y eso es lo que trato de que la base, las piernas y los hombros son la base del cuerpo. Primero hay que tener una buena base de piernas y una base buena de hombros para poder también así tener una mayor facilidad de desarrollar los otros ejercicios. Un instructor lo que debe hacer es instruir al alumno acerca de la rutina que tiene que hacer. ¿Sí? Si viene todos los días, viene tres veces por semana, generalmente el alumno viene en el tiempo que tiene libre, que le permite venir el cursado de la universidad. Bueno, el instructor lo que es instruirle la rutina, indicarle los ejercicios, ya sea en las máquinas, con las barras, las mancuernas, tenemos bandas elásticas, tobilleras, contamos con muchos elementos con los que podemos trabajar tranquilamente. Para poder acceder al gimnasio, primero tenés que pagar una cuota mínima
que es para el mantenimiento del gimnasio. Para los alumnos de la UNLAR, la cuota es de 50 pesos. Para la gente que es ajena a la UNLAR, es de 100 pesos. Es una cuota muy baja para lo que es al alumno, pero esto me parece muy accesible para lo que es la actividad y la calidad de lo que se le puede brindar acá en lo que es el gimnasio. Y aparte de abonar en la FUNLAR, tenés que hacerte un electrocardiograma para saber si tenés aptitud física. Después de eso, tenés que ir por el área de extensiones, traer tu fotocarnet, te hacen una credencial y con eso puedes acceder al gimnasio. La recomendación es que trabajen, bueno, todo el cuerpo. Y si no combinamos, hacemos trabajo, solo trabajo, no más lo que es el tren inferior, descuidamos mucho lo que es la postura recta, la postura de hombro, la postura de espalda, que también su ejercicio le sirve para su corrección en lo que es la misma vida diaria, en lo que es el mismo estudio, en lo mismo andar, también lo corrige mucho y eso también los ejercicios le sirven para tener una mejor calidad de vida. Los hombres tienden a trabajar siempre tren superior y está mal, tienen que trabajar todo, tienen que fortalecer todo el cuerpo. Muchas veces fortalecen, o sea, trabajan tren superior, pero después juegan a la pelota y ¿qué pasa? Tienen problemas en las rodillas, lo más común. ¿Por qué? Porque las piernas no están acostumbradas a realizar esfuerzo. Igual. Para las chicas que solamente quieren trabajar tren inferior, tonificar, levantar la cola, todo eso. Lo ideal es tonificar todo el cuerpo. En cuanto a la alimentación, siempre estamos inculcando, sobre todo tiene que mucha responsabilidad, tanto la persona se lo indica para que venga al gimnasio. Obviamente, primero está el descanso, que es fundamental en el crecimiento de los músculos. La actividad física es sinónimo de salud, sinónimo de bienestar. Muchas personas que no vienen, por ahí se alimentan mal y comienzan con problemas. Obesidad, diabetes, hipertensión, todo eso a raíz de no hacer actividad física y tener una mala alimentación. Es muy conveniente y aparte ayuda mucho con el tema del estrés también a hacer actividad física. Llegado al final de este programa, podés volver a verlo por nuestro canal de YouTube. Seguinos en las redes sociales y ahí encontrarás este y otros contenidos de UNLAR TV. Esperamos que sigas pasando un lindo día del amigo. Nosotros nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.